buenas, ¿qué tal, tripulación? Pues nada, hoy, como podéis ver, no nos encontramos en la nave. La nave la tengo aparcada ahí al fondo, porque hemos aterrizado aquí en el Palacio de Congresos de Ferias de Málaga, porque hoy es la FreeCom. La verdad es que es una feria bastante interesante donde se juntan cómic, cine y, por supuestísimo, videojuegos. De ahí que la nave haya aterrizado hoy aquí, ¿no? Para ello, hoy cuento con ayuda de un grupo muy interesante de compañeros para realizar esta gran quest. Pero para localizarlos, porque aquí hay bastante gente, tengo que ponerme hoy el dispositivo de localización en donde me va a decir un poco la posición de los compañeros. Creo que va siendo hora ya de pasar ahí adentro y de empezar esta aventura. ¡Acompañadme! Hombre, tengo aquí a la tripulación, hombre, a esta quest. Señor Miguel, ¿vas? Un crack. Señor, mi hermano Andrés. Un placer acompañar hoy. Y don Rafael Rojas. Un gran placer también. Bueno, pues bueno, y mi Marta. Por supuestísimo, señorita. Un placer. Esta va a ser la tripulación que hoy me va a acompañar en esta quest de la FreeCom, que creo que os va a encantar y yo creo que puede estar bastante interesante. Sin más dilación, vamos adentro y a por ello. Bueno, ya estamos dentro. Y la verdad es que esto está petado de gente. Bueno, por aquí vienen algunos especímenes de este planeta, de la FreeCom. Hacen raros rituales, ¿vale? Y bueno, aquí más gente. Aquí gente comportando armas de luz. Y bueno, vamos a ver lo que hay por aquí dentro. Esta es la parte de ilustración, aquí varias están, varias cositas que luego iremos viendo alguna, pero la primera cosa que me ha llamado la atención, la verdad, ha sido esta parte de aquí, que es como dibujo en directo, ¿no? Que si nos acercamos un poco, vemos cómo hay una chica que está allí al fondo dibujando en tiempo real, ¿no? No sé si lo podéis ver bien en la cámara. Bueno, pues como habéis visto, la chica dibuja, simplemente viéndote en tiempo real y te hace un retrato anime, ¿no? Algo impresionante. De la parte de ilustración, la verdad es que me ha llamado mucho la atención este stand con este espectacular alien que hay aquí. Y la verdad es que la ilustración, aparte de tener una calidad brutal, sorprende que están pintadas con café, ¿no? Algo muy original y el acabado simplemente es maravilloso. Aquí está, como sabéis, también me gusta mucho el tema de las maquetas y las miniaturas y está súper chula la batalla de la nieve de Star Wars recreada. La verdad es que está impresionante. Siempre ha gustado mucho el Lego y este stand está brutal. Aquí está toda la parte ya también de merchandising, de figuritas también hay por aquí. La verdad es que la feria no está nada mal, hay bastante gente. Llegaron del mundo virtual para conquistarnos. ¡No! Bastante, no solo Pixel, esta gente se vende cositas retro, cositas de mechas muy graciosas. Yo creo que de los pocos están de cosas de videojuegos así y retro que he visto. ¡Wow, qué grande! Siempre quise conocer a uno, un abrazo. ¡Oh, por favor!
nada, ahí, mirando la cámara. Recuperémosla. Pero bueno, se la he conseguido quitar. Han sido bastante amables. Hasta luego, adiós. Un placer conoceros, me pasaré por vuestro planeta luego. Adiós. Wow, vuelvo al grupo, anda que me habéis defendido. Vaya, vaya quest, vaya grupo para quest que tengo. ¿Qué tal? Oh, muchas gracias. Un seguidor del canal, no me lo puedo creer. Un placer, tripulante. Aquí estamos, nos vemos en el viaje. Hasta luego. Por aquí está la ludoteca, con un montón de juegos tenéis aquí al fondo y aquí la peña ha echado sus partiditas. La verdad es que echo de menos jugar una buena partida de rol. Juego de mesa también le doy bastante, pero como dije, sobre todo Warhammer, Space Cult y ese tipo de cositas de Game Workshop que me gustan. Uno de los What the Fuck de la feria, una peluquería. Curioso. Pedazo de Hulk, la leche, en el stand de la EVA, la Escuela Superior de Videojuegos. La verdad es que estas cosas en mis tiempos no existían y no hubiera sido una mala opción de estudio. Ahora tiene bastante futuro, aunque por desgracia aquí en España los talentos se tienen que ir un poco fuera. Por aquí un pequeño stand de Play 4, tiene el FIFA, como no, no podía faltar el FIFA. Por ahí se ve algún pobrecillo de coche, el mismo Speed, creo. Bueno, el stand de equipo está justo detrás del de Play, pero esto es un what the fuck enorme. Mario Kart se pasa a Microsoft. Ahí lo llevas. La verdad es que en esta feria puede ocurrir cualquier cosa y es un poco un what the fuck bastante grande. Bueno, aquí tenemos algunos juegos más. Por supuesto, FIFA no puede faltar. Por aquí. Pero bueno, el stand de equipo, igual que el de Play, es una carpita aquí con cuatro pantallas. Pero lo mejor, sin duda, es el Mario Kart de Xbox One, la exclusiva de la Gamescom. Ahí lo tenéis. La alianza secreta. Microsoft y Nintendo se unen para hacer el Mario Kart definitivo en 4K. Estaba claro. Un stand de Monster Hunter. La verdad es que no lo he probado aún, pero todo indica que tiene bastante buena pinta. Hay unas cuantas consolas para probar. Son todo PlayStation. Y la verdad es que, hombre, creo que había bastante polémica con la versión de PlayStation Pro y de Xbox One X, pero la verdad es que aquí han elegido solo PlayStation, ¿no? Y ahora la Gamescom me permite un sueño de mi infancia. Emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. El stand de PC, la verdad es que hay bastante gente aquí jugando, hay bastante equipo, muy llamativo, con el tema de los LED y tal. Me gusta el equipo más discreto, ya sé, estoy de mayor o algo de eso. Pero la verdad es que están bien, están jugando aquí al Fortnite. Aquí hay todo armamento de Battlegrounds, siempre me gusta mucho el armamento terrestre, bastante efectivo, aunque rudimentario, comparado con el de otro planeta. A ver, aquí hay todo tipo de armamento. La verdad es que están todas las armas del juego. Me encanta el SCAR. Como decía, el armamento terrestre es bastante rudimentario, ya que hoy en día parte de la galaxia se utilizan rifles de pulso, pero bueno, es efectivo y siempre te da ese tacto de la pólvora que tanto gusta. Está todo el armamento de Battlegrounds muy bien recreado, la verdad es que está muy chulo. Aquí mi tripulación se está probando equipos, posiblemente compremos algo para futuras misiones de asalto. Y nada, el stand
aquí, un placer conocerlo, tropas terrestres. Y bueno, la verdad es que, como digo, un stand bastante completo, bastante chulo, fanservice total y muy, muy, muy bien recreada la arma. Mucha gente siempre me pedía en el canal que hable del tema de VR, que grabe cosas de VR y todo eso, ¿no? Yo tengo una Oculus Rift como esas que están jugando ahí al Robo-Recall, quizá uno de los mejores exclusivos que tiene Oculus Rift, es una pasada. Ya haremos un gameplay, pero de verdad os digo, la VR mola mucho, merece mucho la pena. Hay mucha leyenda urbana y muchos mitos que dicen que es mala y tal, que son totalmente falsos. Ya os lo mostré en un vídeo y ya te digo, Robo-Recall es una auténtica pasada de juego. Bueno, pues nada, esto ha sido todo, la visita a la FreakCon, ya sabéis, el festival de Málaga, de videojuegos, cine y cómic, ¿no? La verdad es que está bastante completo, excepto la parte quizá un poquito de videojuegos, en la que he echado un poco de falta. Te falta un poquito más de stand, ¿no? Ya que solo había unas cuantas PlayStation, unas cuantas Xbox, pero bueno, había grandes exclusivas, como el Mario Kart de Xbox. Y luego también había unas cuantas cosas curiosas, como una peluquería, un coche, y también hemos sobrevivido al asalto de los moradores de la arena, que no es poco. La verdad es que me ha gustado, hemos pasado un buen rato, y nada, hasta el próximo viaje, señores. Adiós, adiós.